la previa. Falta poco para que comience el partido. Es el máximo artillero de la temporada y se prepara para seguir sumando. Hola, hola, Fernando Paramo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Hoy estará jugando Wolverhampton Wanderers frente al Chelsea. ¿Será el día para el Chelsea, Marito? Hay muy buenas expectativas para la Champions, pero cuidado, ¿eh? Están rindiendo bien, pero no hay que confiarse. Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar un autobús, vienen acá a pararse muy bien en la cancha. Hay muchos puntos que se ganan o porque tenés una muy buena ofensiva o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por lo segundo. Es una de las mejores defensas de este campeonato. Después del rendimiento fantástico de la última fecha y su victoria como visitante, este equipo está con el ánimo por las nubes. Sí, un 5-1 muy bueno, realmente jugaron muy bien. Y realmente también es verdad que hoy tienen un partido complicado y si lo empatan sería muy bueno. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? 5 jugadores atrás, 2 en la mitad del campo y 3 para ir a buscar arriba, lo que les permite el partido. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar. João Moutinho. Fácil recuperación del balón. Y han perdido la pelota ahora. Andreas Christensen. Eden Hazard. Avance Ibai, que se comió una moto. Atento que se viene. Y está el gol. ¡Golazo! Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué quisiera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora están en ventaja. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. João Moutinho. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que los ha puesto en ventaja. Dice normalmente que dentro del área no se debe fallar. Y vaya que ha tenido suerte, ¿eh? Porque le ha pegado bien abajo, a la izquierda del arquero, y ahora a festejar. Adama Traoré. Matt Doherty. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. João Moutinho. ¡Le pega fuerte! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempes Kiwi. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Con este empate ante un estadio repleto que se está comiendo las uñas, la victoria puede ser ya para cualquiera.
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Gary Cahill. Ahí se viene, lo va a tener. Salvador entrada para quedarse con ella. João Moutinho. El turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos. Barkley. La pelota no tiene dueño. João Moutinho. ¡Oh, hermosa asistencia y peligro! Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Lo han tenido cerca! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Gary Cahill. Eden Hazard. Buena pelota entre líneas, hay chance. Esa pelota va al costado. Darío Benedetto. Ahí estuvimos cerca de gritarlo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Guarda que viene el centro. Llega cortando bien y recupera. Diogo Jota. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se viene el saque de manos. Se viene el saque de costado. Barkley. Bruce Barkley con la pelota. Ahora lo va a recibir Hazard. Se vendrá una para Hazard. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Eden Hazard. Eden Hazard. Ahí está Kanté. Apenas afuera, justo cuando parecía que era el de la ventaja. Ahí va, habilitado para definir. Interceptando el pase. Necesita compañía, lo presionan. Gary Cahill. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas, aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Darío Benedetto. Eden Hazard. ¡Se anima! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Hazard. ¡Eden Hazard! Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Enorme el trabajo de los que están en la cancha. Chelsea va a mover la pelota y todos a jugar y todos a ponernos las pilas. Morata. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Es buena la posición y Hazard lo sabe.
Mateo Kovacic. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Rubén Neves. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Canté con una gran ocasión! ¡Gol! ¡Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba! Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Que nadie se sorprenda, eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes, después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador. El partido por ahora 2-1. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡Qué bonita! Se les ha ido una gran ocasión. Mateo Kovacic. Marito de mi alma, me contás por favor lo que se le viene al Chelsea. Jugarán con el Leicester City en el siguiente partido de la Premier League. La verdad, Fernando, lo veo muy, muy parejo este partido, ¿eh? Atento, que parece buena. Eden Hazard. Regalaron el balón. Hazard. Para ver si tiene ganas. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Siempre está cuando se le reclama. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado Hazard para lo suyo! Yo te digo que ha sido un lindo gol. Te mentiría. Ha sido un golazo. Y por ahora el marcador 3-1. Leander Dendonker. Rubén Neves. João Moutinho. Hazard. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Eden Hazard! ¡Gigantesco lo de este portero! Eden Hazard. Mateo Kovacic. Ahí se viene y si se anima lo clava. Hazard. Es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande.
Darío Benedetto. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado bien al juego del contrario. Eden Hazard. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Ahí se viene y lo va a tener. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Se saca la pelota de encima. Morata. Andreas Christensen. Darío Benedetto. Ahí están buscando el contraataque. Y con esto se termina la emoción del contragolpe. Barkley. Álvaro Morata. Eden Hazard. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! Un gol que servirá solo para la estadística. De poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos. Veamos otra vez ese gol. Y bueno, Fernando, al final cayó. Simple y llanamente, el gol de la consolación. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Bueno, Mario, ahí está, un gol para descontar, pero que no significa mucho. No significa mucho. ¿Por qué? Gran volea, si lo clavaba era tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Solo queda un minuto. Fácil recuperación del balón. Hazard. ¡Eden Hazard! Buena tarea. Con esto llegamos al final del partido. La victoria es del Chelsea. Bueno, Mario, hemos visto un partido muy, pero muy emocionante. La verdad que los dos hicieron un juego muy ofensivo. Muchos goles. Bueno, claro, se hicieron muchos goles porque dispararon bastante. Es cierto que este partido se lo quedan en la bolsa, lo han ganado, lo consiguen de visitante, que también es algo muy positivo. Bueno, la verdad que este equipo tiene una muy buena defensa, pero hoy no han conseguido tener el arco en cero. A pesar de eso, han trabajado bien y se vuelven a casa.